quiere ir ahí. Yo diría que el próximo en banca podría ser una chica. No tengo la menor idea de quién puede ser, en verdad. Bien, el próximo en banca va a ser la persona que, que no dé el rendimiento óptimo al equipo. Ya estamos en una etapa bastante crucial, ya llevamos bastante tiempo compitiendo. Pienso que no hay diferencias entre los nuevos y los experimentados en cuanto a la convivencia. Así que pues quien no dé su mayor rendimiento o no demuestre compromiso, pues pienso que ese es el que no va a convencer al equipo y va a ser el nominado. Bueno, el próximo, sí, sí. No, o sea, no, no sabría decirte. No. Hay tantas personas que ahorita mismo están en nominación, todos son buenos, cualquiera puede ir a la banca. Es como una ruleta rusa. Puede ser Camila, del equipo amarillo, o Katy del equipo rojo, porque siento que le falta y ya descubrí cuál es el problema, sobre todo de Camila, y le dije que tiene que hacer la corrección en eso y me dice que lo está haciendo y esperemos y quiera Dios que siga trabajando en eso para que no sea. Bueno, no es que no sea buen competidor, porque es un excelente competidor, es uno de los primeros que llega a la práctica, simplemente que le falta concentración en cuando hace las pruebas y creo que Claudio, creo. Bueno, la próxima persona que yo vería en banca, creo que puede ser Camila. Bueno, porque la veo en el ojo de la tormenta del equipo rojo y de que si nominan una mujer, obviamente, ellos no van a nominar a una persona fuerte del equipo amarillo, sino que buscarían una persona un poco débil. No estoy diciendo que Camila sea débil, sino que ella es un poco distraída. Entonces ellos se aprovecharían de eso y la nominarían para sacar ventaja a ellos, ¿no? A ver, creo que tiene las ganas, pero también creo que está muy interesado en lo que no es la competencia, sino en la misma fama que va a tener, cuántos seguidores tiene, cuántas fotos sigue al día. Es como un poco egocéntrico. Otro día yo estaba tranquila, de lo más tranquila, y me empieza a decir unas cosas que en verdad esos comentarios Claudio se lo debería guardar. Yo siento que habla mucho y no demuestra. A ver, yo estaba en la rampa de lo más tranquila, yo me acababa de pegar. Es que hice como una mini competencia contra Myron y viene y me dice, es que cha, Camila, tú tienes como enojarte. Y yo le digo, es que, ok. Y me dice, cha, porque mis paseras me dicen, es que esa mano, es que Camila, es que, ¿qué le pasa? Y yo te defiendo, pero tú te tienes que enojar. Y ya, o sea, lo miré tan feo, fue como que... Entonces, o sea, tú me estás diciendo esto porque tú quieres que yo sepa que tus paseras piensan que yo no le estoy dando duro.